Hoy es sábado, son las 9 y media de la mañana y estoy bajando en el ascensor porque nos vamos a Six Flags Great Adventure, creo que se llama el parque. Es un parque de atracciones que es de los mejores del mundo, que está en Nueva Jersey, está a unas 2 horas de aquí. Hemos alquilado un coche, que ahora os contaremos cómo ha sido el proceso de alquilar el coche. José Carlos está abajo esperándome con el coche, que ha ido a recogerlo. Se ha despertado a las 7 de la mañana para ir a recogerlo y son las 9 y media, o sea, os podéis imaginar lo que han tardado en darle el coche. Y bueno, además ha tenido un montón de problemas porque no tenían coches suficientes y le han dado un coche de estos que se llama pickup truck, que es un coche típico americano de estos que detrás tienen el hueco donde van los perros y todo eso. Pues ahí vamos. El día está un poco mal, pero en teoría no va a llover en el parque, así que bien. Y nada, ahora os cuento. Atención al coche. Atención, muy heavy. Bueno, atención al coche. El coche barra camioneta que nos han dado. Nave espacial. Es increíble, o sea, no se aprecia. Pero todo, ahí detrás hay el típico hueco donde los americanos meten sus cosas y sus perros, su paja y en las películas. Este no es el que teníamos nosotros contratado. Nosotros teníamos uno normal, pero se han quedado sin coches normales, entonces le estaban dando a todo el mundo o mini furgonetas o esto. Esto la verdad es que creo que mejor que una mini furgoneta, pero bueno, es gigantesco y yo nunca conducí un coche tan grande. Bueno, os voy a contar un poco el plan este. Estamos ahora de camino a recoger a Paula, estamos yendo a su casa. Luego vamos, aparte de nosotros tres, en este coche van Claudia y Víctor, Laura Xavi y la hermana de Víctor, que van en otro coche. Como ellos tenían coche no han tenido que alquilar y nosotros vamos en este que es el de alquiler. El plan de ir hoy básicamente es porque nos compramos el pase anual, básicamente porque queremos ir en verano porque hay un parque acuático y no sé qué. Y hoy era el último día que todos podíamos ir, era hoy, o ya no íbamos hasta después del invierno, porque el parque cierra en invierno, ¿no? Sí, cierra en invierno. Y además, cuando hace muchísimo frío, tampoco te vas a subir a una atracción si llueve, nieva. Bueno, hoy era el único día que se podía ir y nos hemos arriesgado y de momento nos está saliendo mal. Esperemos que pare de llover, porque pone que a las 11 deja de llover en teoría, pero en teoría a las 11 tampoco llovía, o sea que vamos un poco asustados. Ahora vamos a recoger a Paula, como ya he dicho, y después vamos a intentar salir de la ciudad lo más rápidamente posible, porque en Manhattan se forman unos atascos de miedo. Así que nada más salir de Manhattan, vamos a intentar buscar un diner de estos americanos típicos y tomarnos un desayuno rico con tortitas y todo eso, y así a lo mejor damos un poco de tiempo a que deje de llover. Bueno, estamos ya en New Jersey, que acabamos de salir de Manhattan prácticamente. Y hemos venido a IHOP, que es la cadena esta de comida americana tan famosa. Dan desayunos. Sí, tortitas guarradas de las que nos gustan. Vamos a hacer una paradita técnica de desayunar rápidamente y continuamos. Bueno, madre mía, está la IHOP de bote en bote, no cabe ni una persona. De hecho, había una cola para entrar que hemos pensado, no vamos a poder desayunar. Y nos han metido porque como somos tres nada más, pero qué hambre. Mirad las tortitas que hemos pedido, que no sé por qué nos han traído dos, no sé el menú, lo hemos pedido mal o algo. Paula se ha pedido con fresa y plátano, un poquito de fresa y luego una tortilla con, bueno, una mezcla explosiva. Ahora sí que sí, próxima parada Six Flags. Nos ha sobrado bastante comida, la verdad, nos hemos pasado. Yo me he traído las tortitas para merendar. Y nada, llevamos al coche. La verdad que todo estaba muy bueno, nos ha costado $20 por cabeza desayunar. Pero bueno, un desayuno completito. Pero no ha sido un desayuno, o sea, hemos comido prácticamente. Hemos comido. Yo hasta esta tarde, como muy temprano, no voy a tener hambre. Hemos comido como cerdos. Mira nuestro coche. Muy heavy, es que es muy grande. Acabamos de llegar.
Estamos muy nerviosos. Muy nerviosos. Es que las atracciones son muy grandes. Pero mirad qué súper tiempo hace. Ya no llueve, obviamente. No hace ni frío. Está saliendo el sol. Vamos a necesitar hasta gafas de sol. Y no nos hemos traído del tiempo que nos pensábamos que iba a hacer. Pero bueno. Viento hace. Pero la lluvia va a hacer que haya muchísima menos gente en el parque y que pasemos un día divino. Bueno, hemos venido en la época de Halloween al parque. Y esto quiere decir que el parque va a estar decorado, pero sobre todo la parte que está decorada es una parada que hay que pagar aparte. O sea que no hemos pagado para eso, porque tenemos nuestro pase anual ya hace 2 meses y no íbamos a pagar más dinero para ver esto, que tampoco nos interesa tanto. Así que ahora vamos enseñando las cositas que hay, pero mira, ya en la entrada hay una cosa aquí como de Halloween, una muerte ahí con un pico de estos. Y bueno, el parque en general no está muy tematizado porque no es un parque, es un parque de atracciones, no es un parque temático como es Disney o PortAventura. Y entonces pues es un poco feíto el parque, pero bueno, las atracciones son top. José Carlos es un friki de los parques de atracciones y parques temáticos y dice que el Six Flags este de aquí de Nueva Jersey es uno de los 3 mejores del país, que dice que hay uno también muy bueno en California y otro muy bueno también en Texas. Pero vamos, que este que tiene la montaña más alta del mundo, ¿no? La montaña rusa más alta del mundo y la segunda más rápida. Era la más rápida hasta hace unos meses. Estamos entrando a una que se llama Nitro, o Nitro, como la quieras llamar, que dicen que es una de las más chulas y también de las más fuertes, como la tercera o la cuarta así más fuerte. Pero es que en este parque de verdad todas son fuertes. O sea, la caída que tengo enfrente me está dando un pánico que me muero. Nos acabamos de bajar. ¿Qué te ha parecido? Yo he pasado mucho miedo. O sea, es súper alta, súper intensa la primera caída, después ya está muy bien, pero es de las más altas del parque y se nota. Se llama Nitro. Se nota. Y creo que es la penúltima que abrieron. No sales. Yo no salgo. ¿Sabes nosotros o no? Sí. Ahora vamos a esta, que es el Batman, que dice José Carlos que es bastante más floja que la que acabamos de hacer. Mirad qué curioso, tienen el ibuprofeno y los tampones en el baño. Bueno, vamos a subirnos ahora a esta que tenemos detrás, la verde, que es Green Lantern. Y no estamos teniendo muy buena suerte con el tiempo, está lloviendo fuerte, pero ya ha parado. O sea, ha llovido como dos minutos. O sea, esperemos que siga así. Aquí veis más de la verde, el looping que tiene, que también es bastante fuerte porque este parque de atracciones lo que tiene son como 9 montañas rusas bastante fuertes y de diferentes tipos, porque donde nos vamos a subir ahora, por ejemplo, es una montaña rusa de pie. O sea, no vas... tienes un pequeño asiento como un apoyo, pero tú vas de pie. Así que vamos a ver qué tal. Viene muy bien para el glúteo, es una sentadilla constante. Y aquí tenemos la montaña rusa más alta del mundo. 139 metros de altura, se llama Kingda Ka, y ahí en medio veis la estructura naranja. Eso es una caída libre que está incorporada en la estructura de la montaña rusa. Increíble, pero no nos vamos a montar porque nos da mucho miedo. No nos vamos a montar, pero sí se van a montar 2 amigos nuestros, Xavi y Víctor, que ahora nos dirán qué tal. Aquí, como veis, esta es la parte de la que sale el tren, que sale totalmente lanzado, obviamente, para poder subir por ahí arriba y cae por el otro lado. La subida es totalmente vertical y la bajada es vertical, pero tiene un pequeño tirabuzón que yo creo que... Mirad, que está saliendo un tren. A ver cómo se ve. Bueno, por supuesto, como es la temporada de Halloween, tienen bebidas especiales de Halloween. Aquí tenemos, mirad. Bueno, que antes se me ha cortado. Que tenían bebidas que estaban repartidas en los goteros estos, muy guays,
Hemos comprado unas patatuelas, una bolsa pequeña, nos ha costado $5. Yo estoy fatal. Clara está muy mareada. Estoy muy mal. Muy mareada. Bueno, no está tan mal, que ya está comiendo. Se está recuperando, está en proceso de recuperarse. Y he preguntado cuánto valía una limonada con vodka granizada y $19. He dicho, mejor no, la broma no me merece tanto la pena. Acabamos de subir al Toro. Qué bueno. Que es esta atracción que tenemos detrás, veis el cartelito, y es una atracción de madera gigantesca, gigantesca. Está considerada de las mejores del mundo, de madera y no de madera, y es la atracción más intensa en la que yo me he subido en la vida. ¿Y qué te ha parecido? Yo me he recuperado. Claro, está mucho mejor. La montaña rusa a la que se ha subido como una inconsciente le ha dado fuerzas, pero ha estado chulísima, o sea, ha sido una puta locura, muchísimo miedo. Esto es, o sea, si le tienes miedo a las atracciones, esto no se hace. Pero porque mirad el tamaño que tiene, la primera caída es como si te cayeras, o sea, es totalmente vertical, pero bueno, ha sido increíble. Yo estoy contentísimo porque esta montaña rusa es como de las imprescindibles del mundo de los parques temáticos y la tenemos hecha. Y bueno, aquí estamos el Toro, la que he dicho que nos acabamos de subir y nos ha flipado, súper intensa. Don't worry. Y aquí pone que fue la atracción, la mejor atracción del país según USA Today, según los lectores de USA Today. Y ya os digo yo que es una atracción guapísima. Mirad qué bonito esta parte. Todo de la flor, las hojas de otoño rojitas se están poniendo ya. Este puentecillo tan divino. Mirad qué bonito. Este divino también. Pero mirad qué chulo todo. Bueno, y el día va de montaña rusa, como estaréis comprobando. Nos hemos subido a esta, a Medusa, que es una montaña rusa que está muy bien. Lo que pasa es que todas están tan chulas que en cuanto una está bien pero no tiene nada así especial, pues nos parece como sin más. Pero bueno, que es muy intensa, tiene muchos loopings. O sea, que aún así es muy recomendable. Yo estoy flipando con lo chulo que está el parque, con lo bien que están todas las montañas rusas, porque son súper suaves. Las montañas rusas con el tiempo se suelen hacer como muy duras, te hacen daño en la espalda, en el cuello, etc. Y no está siendo el caso para nada. Y todas las que hemos probado por ahora merecen la pena. O sea, no ha habido ninguna que digamos, esta es una mierda. Así que puedes tirarte todo el día haciendo montañas rusas aquí en Six Flags Great Adventure. Chicos, ya hemos cenado, nos hemos tomado un pollo con patatas fritas, que con el pase anual que tenemos nos han hecho un 15% de descuento, que bueno, algo es algo, y ya de noche hace bastante fresquito, la verdad, y son las 6 de la tarde, en verdad, pero ya está de noche. Vamos a hacer las últimas atracciones que nos quedan porque estamos ya reventadísimos, aunque ahora las colas son muchísimo más largas porque la gente viene para un espectáculo que hay por la noche y entonces hay muchísima más gente que esta mañana. Porque ahora en Halloween montan un montón de casas encantadas a lo largo de todo el parque y es como un evento especial y la gente viene ahora por ese evento. Para ese evento hay que pagar de más y nosotros no lo vamos a hacer porque es la primera vez que venimos al parque y queremos ver las montañas rusas. Pero también es muy recomendable porque todo el mundo viene a eso, así que debe estar guay. Y ahora las colas marcan una hora, 45 minutos y hemos estado todo el día esperando de 10 a 15 o 20 minutos máximo. O sea que yo creo que las más largas lo mismo no las hacemos. Y como tenemos el pase anual ya vendremos otra vez y ya los haremos. Mirad el helado que se ha comprado José Carlos. Es por Halloween en naranja, pero esto es de crema de y cookies. Como sí. De Oreo. Y es un helado de estos que son de bolitas, que es muy raro, la verdad. ¿Está bueno? Es un poco una mierda. Veredicto. No vale nada. Está bien. A ver, sabe a Oreo. Pero no sé, es un poco raro, porque el sabor al principio es como si te metieras un hielo en la boca y ya después empiezas a sacarle sabor. Bueno.
Bueno, gente, nos acabamos de subir en la última, ya nos vamos, estamos reventadísimos, son las 8 de la tarde, ya es noche cerrada obviamente, hace un rato. Y nada, está muy guay, volveremos porque tenemos el pase anual obviamente, pero está muy guay, es recomendable venir un día y bueno, si vienes de viaje a Nueva York seguramente no gastaría un día en venir aquí. Pero si es el caso que vive aquí como nosotros, pues está muy guay. Así que nada, si os ha gustado, dadle a like, suscribíos al canal y seguidnos en Instagram.